Saludos amigos, aquí estamos en otro video tutorial sobre FreeCAD. En esta ocasión les voy a mostrar el desarrollo del 16º diseño que he subido basado en la competencia mundial que organiza Tutol Toby. Bueno, aquí vemos la versión y el número de la revisión de FreeCAD que estoy usando. Vamos a ver el diseño ahora. Bueno, vamos a recalcar algunos aspectos que son de interés para el desarrollo de esto y para su resultado. Aquí fíjense lo que nos piden. Lo que piden es la masa expresada en gramos, fíjense sin decimales, y con una tolerancia de más o menos 3 gramos. La densidad que se le asigna a este cuerpo es de 7800, fíjense acá, kilogramos por metro cúbico, y la complejidad tiene un nivel de 5. Entonces, vamos a ver acá. Fíjense, este diseño tiene simetría, tiene dos planos de simetría, uno por acá y otro por acá. Aquí sería por acá y por acá. Por acá no tiene plano de simetría por estos salientes. Pero igual, si nosotros le quitáramos estos salientes, entonces sí tuviera un plano de simetría. Y eso lo vamos a usar para nuestro desarrollo. Bueno, vamos a ver los croquis que utilicé para este diseño y después vamos al desarrollo. Entonces aquí estamos en la vista frontal y aquí podemos ver, fíjense, se ve, me parece claramente, las líneas que he incluido. Fíjense cuántas líneas hay por acá, pero fíjense las que he hecho. ¿Está bien? Eso por una parte. Vámonos ahora a la vista superior. Y aquí colocamos, fíjense, aquí en la vista superior solamente dos líneas, dos segmentos de recta. Y ahora vámonos a la vista derecha. Y aquí tenemos, aquí hay otras. Y fíjense, el hecho de que esto tenga esta simetría, estos dos planos de simetría, bueno, nos permite hacer esta, solamente esta parte, y obtener el resto por una reflexión. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Yo voy a diseñar como que esta parte, estos dos salientes azules que se ven aquí, no existen, y después se los agrego. Y eso lo voy a hacer con esta parte de acá. Entonces, en lugar de dos planos de simetría, yo voy a trabajar como con 4 planos de simetría. Y entonces voy a hacer lo que está en uno de los octantes y por reflexión obtengo la siguiente parte. Y luego, fíjense, yo voy a hacer, por ejemplo, esta parte de acá, la reflejo y obtengo esta sin el saliente. Le coloco el saliente y después reflejo y obtengo esto. Esto va a ser la estrategia, pues, el camino que voy a seguir para lograr esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a echarle un vistazo a los croquis, a ver si nos ayuda en algo. Aquí desde la isometría, a lo mejor es más fácil cuando se está moviendo. Cuando está fijo, es más difícil captar a qué croquis pertenece cada línea, pero cuando lo movemos, entonces tenemos una mejor información. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer el desarrollo. Bueno, pero antes de ir al desarrollo, vamos a visualizar esto como compuesto por partes. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a pensar en partes aditivas y partes sustractivas. De tal forma que esto de acá podría ser una parte aditiva. Esto es otra parte de acá, esta parte de acá. Otra parte sería el hueco este, otro es este hueco y otro es este hueco de acá. ¿Está bien? Y además, estos salientes son otra parte y el hueco lo voy a considerar como una parte extra. Entonces, los croquis están hechos en función de hacer esas partes, utilizando la simetría. Entonces, vamos a ver cómo empezamos acá. Como ya hemos hecho en este flujo de trabajo que estamos usando acá, vamos a utilizar Subshape Binders y luego vamos a utilizar los barridos aditivos, los barridos sustractivos y también las revoluciones en este caso.
y las ranuras. Entonces vamos a ver cómo empezamos por acá. Vamos a colocarlo aquí en perspectiva, en la isometría, y empezamos con una de las partes. Fíjense, allí tenemos el... Es más, vamos a quitar esta parte de acá para ver la línea. Entonces, esta parte, fíjense, correspondería a un pedazo del que está atrás de esto. Entonces, voy a hacer un barrido aditivo de esta sección según este recorrido y con eso obtengo esto. Por ahora, esto no nos dice mucho, pero si detallamos, entonces, bueno, ya vemos que es un pedazo de esto que está acá. Seguimos. Vamos ahora a hacer esta parte la que está, digamos, entre las dos partes, pero sigue siendo no completa, sino solamente un pedazo. Entonces hacemos una sección basado en los croquis. Fíjense, ahí está, en un croquis. Y ahora vamos a barrerlo hasta, vamos a colocar aquí, vamos a ocultar esto. Y entonces lo barremos de allí hasta allí, ¿está? Y con eso obtenemos esta otra parte. ¿Sí? Por aquí se ve mejor. Ahora vamos a hacerle una ranura. Y esa ranura va a ser uno de los huecos. Vamos a verlo acá. ¿Ok? Y lo vamos a girar por el eje que se ve allí. Vamos a ver si nos apoyamos acá. Fíjense que este hueco de acá, este hueco correspondería a este hueco acá. Entonces hacemos la ranura, pero la ranura esa va a tener solamente 90 grados. Y allí la tenemos. Bien. Bueno, continuamos acá. Vamos a hacer ahora otra ranura, ¿sí?, que correspondería a esta parte. Claro, sería la de esta parte. Entonces hacemos una rotación, una ranura, pero con un eje, que va a ser justamente ese que se ve allí, acá. Y una vez que hacemos la ranura, obtenemos esto. ¿Ok? Ahí está. Vamos, creo que ahora sí ya va tomando la forma. Se puede asociar con el diseño que estamos haciendo. Seguimos. Vamos a hacer ahora otra ranura que corresponde a otro hueco. ¿Sí? Y ese va a ser esta parte de acá, que fíjense que esta parte de acá, ¿sí?, este de acá ya vimos que era uno de estos, está bien, y ahora este otro va a ser este de acá, y al hacerle la ranura obtenemos esto. Allí no se aprecia muy bien, pero es eso de allí, está bien. Bueno, vamos a seguir. Ahora le vamos a hacer esta parte de acá, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer con una revolución. Aquí está el perfil que vamos a rotar, y lo vamos a rotar 90 grados desde aquí hasta acá. Y cuando lo hacemos, obtenemos esta parte. ¿Está bien? Vamos a hacer una cosa, vamos a quitar esto y vamos a ver esto de este lado, desde este lado, y ahí va. ¿Está bien? Lo que teníamos era esto sin esta parte de acá, y luego le agregamos la revolución y obtenemos esa parte. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: hasta aquí puedo aprovechar esa, lo que hemos llamado simetría parcial, para reflejar esa parte de aquí para acá. Pero fíjense que no hemos hecho esto. Una vez que hacemos esto, entonces sí podemos agregarle los salientes estos, ¿está bien? Entonces primero reflejamos, vamos a ver aquí cómo está, aquí reflejamos esta parte, ¿sí?, esto hasta aquí íbamos. Ahora cuando le hago el reflejo allí, obtengo esta parte. Ahora creo que se va viendo mejor, ¿está bien? Y fíjense que esta parte no es simétrica. Esto no es simétrico porque tiene este saliente. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle primero el hueco y después le hacemos este saliente de acá. Entonces el hueco se lo vamos a hacer con una ranura. Ahí está. Y
vamos a utilizar, como eso va a rotar respecto a un eje que no es notable, aquí también hacemos un subshape binder de la de una línea, y con eso, una vez que seleccionamos, hacemos una ranura y obtenemos esta parte. Y fíjense que ya se está apareciendo un tanto, le faltaría entonces esta parte de aquí, este saliente, y ese saliente también lo hacemos con un subshape binder. Ahí está, ok, y ahora lo rotamos y obtenemos esta parte de acá. ¿Está bien? Ahí está. Esto vamos a ocultar aquí. Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos, vamos a decir así, una cuarta parte de nuestro modelo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que reflejarlo según el plano este, que es el plano de este lado acá, y obtener a partir de esta parte, ¿sí? Fíjense que lo que tendríamos sería como lo que apunta, lo que va desde el cursor hacia abajo y desde el cursor hacia allá. Entonces eso lo vamos a reflejar y vamos a obtener toda esta parte, y una vez que tenemos eso, lo reflejamos el resultado, lo que nos queda ahí, y obtenemos la segunda parte. Y eso lo hacemos con una multitransformación, y eso nos conduce al diseño. Entonces vamos a ver acá aquí las dos reflexiones que le van a hacer, ¿sí? Y ahora, cuando las hacemos, obtenemos nuestro diseño, el diseño que estamos buscando. Bueno, eso es. Yo espero que esto les haya gustado. Esta pieza tiene, no sé, cierta armonía, no sé si es que me recuerda una cámara, pero me parece agradable a la vista. Entonces, si esto les ha gustado, bueno, los invito a que le den like, a que compartan, a que se suscriban y a que le den a la campanita para que YouTube les avise cuando suba el próximo video. Si hacen comentarios, serán bienvenidos. Vamos a colocarlos aquí con las distintas vistas. Okay, aquí tenemos la vista frontal, la movemos un poco. La vista superior, también lo movemos un poco. Okay. La vista derecha, aquí está, y podemos agregarle transparencia a las imágenes para ver la vista que sería la trasera, y es esta parte de acá, aunque también pudiéramos eliminar esto de acá, pero creo que ahí se ve bien. Entonces ahí está, es esta parte, sí. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, la masa. Ya yo le hice la invitación un tanto prematuramente a que se suscribieran, pero bueno, la masa de esto está acá, está en gramos, está expresado en gramos, y son 2490,99 gramos, lo que se obtiene a partir de la competencia. Vamos a ver acá mi diseño, que coincide completamente con ese valor. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a colocarnos aquí de frente, colocamos esto y vemos aquí el valor de la densidad, y ahora eso es lo que vamos a usar acá. Fíjense, el valor de la densidad está, ¿dónde está el valor de densidad? El valor de la densidad no se ve, pero sí se ve, aquí está el valor de la densidad, 7800 kilogramos por metro cúbico. El volumen, como siempre, lo encontramos de esta manera, punto shape punto volumen, y la masa la obtenemos multiplicando la densidad por el volumen. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, ahora sí, eso es todo. Ya les hice la invitación, así que nos vemos en el próximo video. Saludos.